vam començar a treballar aquesta campanya, que és el Dones i Homes ens movem per la igualtat, que portem ja 4 anys. Amb la continuació de Dona i Pobresa i amb la continuació de Dones i Cooperació, perquè òbviament és la nostra feina, però volent doncs, donar una miqueta de perspectiva o de força a la dualitat o al binomi dones i economia, perquè considerem que l'apoderament de les dones no és possible sense tenir una independència econòmica. El trabajo de hombres y mujeres por una igualdad, pues es un trabajo que yo creo que ha venido creciendo en el mundo. En Europa se ha hecho un trabajo que había avanzado, hoy puede estar un poco en retroceso. En América Latina en este momento estamos dando pasos importantes en relación con el derecho a la igualdad. Es dentro de esta lucha, de este trabajo, de este esfuerzo que entramos hoy en esta campaña que está haciendo la Fundación. Y que realmente pues, es mostrar un poco la experiencia de lo que estamos haciendo en Colombia y no solamente en Colombia con la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, sino también con la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que tenemos presencia en 36 países. Entonces es, digámonos, mostrar la experiencia en este país de América Latina, cómo la hemos desarrollado, cómo hemos avanzado y realmente cuáles son las propuestas en comunicación que tenemos hoy de cara a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Pues realmente lo que buscamos es que los medios de comunicación le demos la voz a las mujeres, que sean ellas las que den su propio testimonio, cuenten sus propias experiencias, porque realmente a las mujeres no se les ha tenido en cuenta en los medios de comunicación. Pueden haber 100 mujeres expertas y 10 hombres expertos y se buscan como fuente a los 10 hombres expertos. ¿Por qué? Pues porque no lo tenemos en la cabeza, porque no estamos acostumbrados, porque hay una actitud distinta frente al conocimiento. Pues eso pasa en todos los países del mundo porque hemos tenido el mismo sistema. O sea, el sistema en el que el hombre ha sido el centro, el hombre ha sido el dueño del espacio público, el hombre ha sido dueño de los bienes, de las leyes, las ha hecho. O sea, el sistema patriarcal ha estado en todos los rincones del mundo y nuestro sistema es un sistema androcéntrico. O sea, nosotras también somos, tenemos nuestro pequeño patriarca dentro y lo sacamos y sale y entonces dice... Claro, pero si es que las madres son las que educan a los hijos, ¿no? Perdóneme, la educamos hombres y mujeres porque todos comportamos esas actitudes que son actitudes con pensamiento, comportamiento, manera de amar. Todo eso está en el inconsciente y lo que queremos hacer en el proceso de transformación cultural con los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación es... ir ayudando con un discurso a cambiar ese chip, a que salga ese inconsciente, tenga otros mecanismos de irse transformando internamente y en unos años, no sé cuántos, podamos decir, hemos aportado al cambio. Vea este sábado en Ni Reinas Ni Cenicientas. Yo prefiero creer que he llegado a los cargos que he llegado porque hago un buen trabajo. Y no precisamente... Es un programa pionero en el mundo, es semanal. Tiene un formato documental en el que las mujeres dan su testimonio, hablan de sus avances, también de la discriminación. Invitamos a expertos y expertas. En su momento nadie creía la audiencia que fuera a tener ese programa. Es un programa con una de los ratings más altos en el canal Capital, que es el canal de Bogotá. Uno de los ratings más altos los tiene el programa. Quiere decir que podemos hacer una comunicación, un periodismo con enfoque de género, un periodismo sobre los derechos de las mujeres, sin que sea aburrido, sin que sea panfletario, sin que sea acartonado y que realmente llegue a la sociedad. Mujeres.